Y estamos de regreso en nuestra segunda sección acerca de cómo sanar nuestra vida. Y en cómo sanar nuestra vida hablamos en el primer segmento en cómo las emociones, los pensamientos y todo eso está haciéndonos que estemos enfermando nuestro cuerpo físico, pero el mental y el espiritual y el emocional es lo peor. El físico con una pastilla se compone, pero el emocional y el mental, créemelo, pueden pasar años y no se compone. Pero bueno, ¿qué piedras puedes usar para sanación? Hay una canalización que hice y se llama Yo Soy Sanación. Y esta canalización, tú vas a verlo ahí en la página, lo vas a poder encontrar y más información. Pero Yo Soy Sanación fue una canalización que hice basado a cómo me estaba sintiendo del cuerpo físico, que a veces subía las escaleras y me dolía tanto, me pesaba tanto subir las escaleras, me pesaba tanto pararme en las mañanas. Y hay momentos en que tu cuerpo físico no te da para más, no te rinde, no sé. Y yo creo que ahí fue donde yo pensé en hacer una canalización para mí misma. Y cayó en este. Este es Yo Soy Sanación y contiene lo que es el jade, y vamos a hablar del jade, pero también contiene una parte de lo que es chungite, y también tiene lo que es zoisite con rubí y chrome, diopside chrome. Entonces, esta es algo que trabaja con el arcángel Rafael. Definitivamente, el jade es una de las piedras más poderosas para sanación. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la razón que te estés sintiendo mal. Es siempre el jade va a dar la fortaleza porque es uno de los cuarzos que trabaja más fuerte con el arcángel Rafael. Y sabemos que el arcángel Rafael es el arcángel de la sanación. Ahora, te voy a leer una de las cosas que vas a encontrar en mi libro de qué son los beneficios del jade, cuáles son los beneficios del jade y cómo usarlo y todo, todo, todo. Espiritualmente tiene las propiedades de ayudarte a estar feliz y en armonía con la familia y con las relaciones. Promueve la abundancia. El jade te da el coraje para dejar ir y soltar lo que no te pertenece. Te da también ese estado de relajación en donde puedes estar más conectada y estar noblemente conectada con con ese mundo angelical. El jade, cuando tú usas jade, es una piedra, un cuarzo que promueve la magia de la intención de estar en esa protección, de estar protegido, de estar armonizado con el trabajo espiritual. El jade también tiene algo, una propiedad que trabaja para mantenerte sacarte de las depresiones, mantenerte esa esperanza que aunque los doctores te digan, no, 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 ya no tienes esperanza, Dios no lo permita, tú digas, no, la palabra la tiene Dios y te aferras a luchar. Estamos hablando del cuerpo físico, ¿ok? Estamos hablando cuando esas enfermedades te pegan y te tumban y caes en la cama y no puedes salir y no hay medicina que te esté haciendo, yo te recomiendo una pulsera de jade para que le dé el soporte. Quiero estar bien clara, los cuarzos no te van a sanar si tú no tomas los tratamientos que se deben de ser. Los cuarzos le van a dar soporte a la energía para que entonces empiece energéticamente a desbloquear y la medicina empiece a funcionar y la mente empiece a trabajar y las ideas empiecen a fluir. El jade también sirve mucho para los estados de meditación. Cuando tú te sientes que solamente quieres para ti mismo, cuando tú te sientes inseguro del futuro, cuando tienes ese miedo de que no sabes qué va a pasar, el jade es muy, muy conveniente para eso.
Te da la fortaleza también, y eso fue algo que me encantó, porque tiene la fortaleza del arcángel Rafael, y sabemos que el arcángel Rafael tiene la llave mágica de la sanación, de healing, healing and abundance, sanación y abundancia. Por otro lado, el jade también es maravillosamente, es un mineral roca que se ha usado por miles de años en joyería, en estatuas, en pedazos entre oficina, en la casa, ¿verdad? Lo utilizan en diferentes comunidades y muchas de ellas consideran sus poderes como de una manera tan sanadora en las finanzas y que fluye la energía del dinero. Yo siempre recomiendo mucho el jade, especialmente si hay también esa desarmonía con el dinero, una pulsera de jade. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo te estoy hablando de jade, es jade 100%, 100% natural, porque si vas y compras jade que está reconstruido ahí con las tiendas de que ya sabes Made in, ya sabes dónde, entonces eso está de una manera en que tú no puedes, no vas a ver que la energía te esté funcionando. La otra cosa que también vas a encontrar con el jade, que es muy, 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 muy poderosa, es esa pasión por la cual tú estás parado. Es descubrir y fortalecer esas áreas en donde tienes miedos, debilidades, en donde te sientes impotente, en donde te sientes que no puedes más. Esas áreas también el jade te va a ayudar. En especial, esta canalización tiene otro que se llama Soisite con rubí. Soisite con rubí es uno de los cuarzos que sirve para el abuso. Es altamente recomendado para la gente que ha tenido abuso sexual, abuso económico, abuso mental, abuso físico, abuso en cualquier área en su trabajo, que todos le cargan la mano, que el boss se pasa de listo, que ya la familia, el abuso familiar. You know, es esa persona que siempre está haciendo todo y todos los demás viendo la televisión sin ayudarle ni hacer nada. El Soisite con rubí a mí me encanta porque nos ayuda también a liberar todas esas áreas en donde ha habido un abuso y muchas veces pensamos que no hemos sido abusados, que no hemos tenido abusos. Abusados siempre somos. Pero también si tú decides que el Soisite con rubí también ayuda por si tú eres la persona que está abusando. Entonces, si tú eres ya sea el que lo estás creando o el que lo estás o has pasado por esa experiencia, Soisite con rubí es muy recomendable. Y bueno, sabemos que la chungay es una de las piedras, un carbono ruso altamente recomendable para sanar. O para atraer, ayudar, activar la sanación en cualquier área de tu vida. Y también es una piedra altamente recomendada de protección. Chungay es un carbono ruso que de verdad que mi vida se transformó. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve un pedazo de chungay, yo me hacía agua con lo que le llamamos Silver Noble, que se pone un pedacito en agua y te tomas el agua. Y yo recuerdo que era como 3 o 4 días que llevaba tomando esa agua. Y que uno de esas días venía yo manejando para atrás de un como 3 horas de manejo para regresar y yo estaba prendiendo el radio en mi carro y estaba bailando y estaba cantando y cuando yo reaccioné yo misma me sorprendí porque yo dije, wow, volví a ser esa persona que tenía esa chispa de alegría de venir cantando sola. Que de esa felicidad por existir, ¿no? Y yo la había perdido cuando empecé a pasar todas las cosas caóticas en mi vida. Yo nunca había puesto más el radio, mucho menos cantar o andar bailando solita, ¿no? Y empecé a ver que la chungay empezó a activar la inteligencia de mis células y que volví a empezar a bailar yo solita, ¿no? Que de repente en la casa oigo algo que me gusta y me pongo a bailar mientras estoy haciendo, ¿no? O mientras estoy, ¿cómo se dice? Rezando. Estoy bailando, ¿no? O me volví a sentir esa alegría, esa felicidad, y no es esa felicidad que te dicen, sonríe, saluda a todos, y yo, ajá, no, es esa felicidad dentro de ti que te hace sonreír, que te hace reír de nada, pero a ti,
contigo. Entonces, te recomiendo altamente una canalización, que uses el jade, que uses Suicite con rubí. Si tú puedes conseguir en el área donde tú vives las dos piedras, ponlas juntas y empiézalas a usar en un morralito, en una bolsita. No necesariamente, ¿verdad? Por mí mucho mejor si me haces la orden de este set, pero es, sinceramente, este set es, yo lo hice canalizado para personas que estén pasando por una enfermedad en su cuerpo físico fuerte, fuerte, es como de verdad, algo que están procesando y que necesitan ese lift, ese empuje fuerte para entonces dar y dar la batalla a luchar contra su propia, por su propia vida, a salir y decir, yo no, me voy a parar de esta cama, me voy a salir de aquí, esto no pasa nada, esto me va a sacar, pero es, ¿qué te va a dar la fuerza? Muchas veces necesitamos esas herramientas que nos den la fuerza. Entonces el jade te lo recomiendo altamente. Y especialmente también, como te digo, hay veces que económicamente estamos en una situación donde no vemos la salida. Yo no veía la salida, veía solamente la deuda y la deuda y la deuda iba creciendo y creciendo y creciendo y no veía como el respiro. Entonces empecé a investigar cuáles son los cuarzos. Así que no te pierdas nuestro próximo programa. Vamos a hablar de cuáles son los cuarzos para el dinero, porque es lo que más pide la gente, ¿no? Hoy hablamos de la salud, la próxima semana vamos a hablar de el dinero. No te pierdas nuestro próximo programa. Recuerda, sintonízanos en este programa queda grabado en YouTube y lo encuentras ahí en YouTube Energía del Corazón Cósmico. En estos días lo subo y recuerda, déjanos tus preguntas, tus comentarios. Si me los dejas en YouTube, a veces no los contesto, pero si me contactas en mi Facebook, ahí inmediatamente contesto. Pues deseándoles que sanen su vida, que encuentren esa ilusión, que luchen, que se aferren a vivir, que luchen a salir de esa cama, que luchen a recuperar toda esa salud que ustedes necesitan. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde, recuerda, vamos a empezar los primeros minutos en Face Live, así que no olvides sintonizarnos en Face Live y en sintonizarnos por aranapa.tv, que también estos programas los encuentras ahí. Que Dios me los bendiga, que Dios les ilumine, que encuentren toda esa salud, esa bondad, esa misericordia de todos los ángeles y que su vida regrese a su estado divino de sanidad. Que Dios me los bendiga, los espero el próximo martes.